Muchas gracias, Laurita. Y el conflicto con las universidades se está profundizando después de que el Congreso ratificara el veto presidencial. ISA, el Consejo de Rectores de todas las universidades nacionales, junto a los docentes y también a los estudiantes, anunciaron un nuevo paro. Esto es para la próxima semana, el día jueves 17 de octubre. Y menciono todos los sectores porque es muy inhabitual que docentes, no docentes, autoridades y estudiantes tengan un plan de lucha en común, digamos, por lo general o son los estudiantes o son los docentes, pero que también las autoridades universitarias se sumen a un plan de lucha, eso es muy novedoso. De todos modos, la apuesta del gobierno es al desgaste del conflicto ya sin una espada de Damocles, que así vivía el gobierno, la ley sancionada por el Congreso. Bueno, ahora espera encarrilar la discusión en una paritaria más habitual. Obviamente es mucho más ríspida, pero eventualmente el gobierno puede llegar a ofrecer mejoras que sean incluso las previstas en la ley de financiamiento, pero claro, no va a estar la garantía de que los salarios de los universitarios estén ajustados en última instancia por la inflación, lo que los convertiría dentro del sector público, también hay que decirlo, en un sector completamente aparte de la realidad de los trabajadores del Estado y los trabajadores en general. Las protestas ayer continuaron en distintas universidades, las tomas se extendieron a otras facultades, como la de Tierra del Fuego, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la de San Luis, la de La Plata, donde de hecho también lunes y martes va a empezar a haber asambleas, clases públicas, lo mismo que en La Matanza, y en la Universidad Nacional de Rosario, donde ya tienen decidido volver a marchar hacia el Monumento de la Bandera. Y también en dos universidades declararon como personas no gratas a los diputados de esas provincias que votaron.